¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las ventas más caras de toda la historia. Tengo apuntes que nos ha dejado Swener, que me ha ayudado a hacer este vídeo, y dice lo siguiente. Vamos a ver las skins más caras vendidas en ventas públicas. Hay muchas ventas que se realizan mano a mano o privadas, que evidentemente no se puede saber el precio porque se oculta, ¿vale? También hay muchas ventas del pasado que no hay forma de traquearlas, pero supongo que como pasó hace bastante tiempo, han sido superadas sí o sí. Muchos de estos artículos suelen ser ítem de patrón como el case hardened y skin muy exclusivas. También decir que son ventas 100% reales y no precios de compra. Vale, vamos al lío, chavales, porque este vídeo promete mucho. Top número 12. Este Nomad Blue Gem, fiel teste, chicos y chicas, venta en 2024. Y ha sobrepasado los $43,000. ¡Qué puñetera brutalidad! Y dice que es el mejor pattern y el float, como digo, Field Tester, no está nada, nada mal. Decir que existe ese cuchillo con mejor float y mismo patrón, pero aún no se ha vendido, así que por lo tanto estaremos atentos. Top número 11. Estos Pandora Factory New, chicos y chicas. Unos guantes que son los más caros, sin lugar a dudas. Y este se vendió por $61,000. Y también sabemos que ese récord se puede superar, ya que actualmente el número 2 está a la venta por $100,000. Así que nada, veremos si consigue venderlos ese número 2 del mundo o por el contrario, está pidiendo demasiado. Pero estos, como digo, la venta fue $61,000. Top número 10. Un M9 Blue Gem, chicos y chicas, venta de $68,000 y es el cuchillo M9 Case Hardened más caro que se ha vendido. Float número 1 del mundo con ese patrón. Vamos a ver si próximamente es vencido, pero lo dicho, al ser el número 1 del mundo está complicado, tiene que salir en Factory New. Ok, número 9, chicos y chicas, seguimos con las Blue Gem, en este caso AK Case Hardened con el mejor pattern del mundo. Battle Scarred, como digo, 4 Titan Holo, venta de 2023 a $79,000. Menuda absoluta barbaridad. Si no fuera por el Battle Scarred, se hubiera vendido bastante más caro, eso es lo que le ha lastrado, pero lo dicho, $79,000 no está nada, nada mal para ese puesto número 9. Top número 8. AVP Dragon Lore Souvenir Minimal Wear, una venta que se realizó en 2023, venta de $88,000. Actualmente, la más barata en el mercado ronda los $200,000. Os recuerdo que esta es la que unboxeé yo y la mía era mejor float. O sea, ahora mismo podría tener $200,000 en el inventario. Vamos a correr un tupido velo, chicos y chicas. Top número 7. Karambit Blue Gem Field Tested con el pattern 269 con un valor de $100,000, chicos y chicas. Repito, en estado de algo desgastado, aunque este, como digo, este cuchillo se va a superar porque existe con mejor float, pero aquí tenemos la primera venta de tres cifras. Top número 6. Blue Gem con el pattern 387 en 2017. Qué locura que haya pasado tanto tiempo. Se vendió a más de $150,000, chicos y chicas. Aquí lo que tengo apuntado dice lo que ahora sería muchísimo más dinero y posiblemente se pondría en el top 3 de ventas, ya que es un cuchillo increíblemente deseado y solo existen 9 en todo el mundo. De hecho, el número 1 de este patrón está valorado, puesto a la venta, por más de $1,500,000. Así que la pasa lo mismo que a mí. Supongo que tendría la necesidad del dinero, lo vendió y ahora pues te entran los males, pero espero que lo haya invertido muy bien ese dinero. Top número 5. AVP Dragon Lore Factory New Souvenir en 2022, chicos y chicas. La última venta en el historial de Buff se realizó en este año a $186,000. Pero teniendo en cuenta que han pasado más de 2 años y que la más barata ahora mismo ronda los $450,000, puede que pronto superemos el récord de esta arma. Sin lugar a dudas, es una skin icónica, chicos y chicas. Top número 4. Me ha sorprendido este, la verdad. Talon Blue Gem Minimal Wear con el pattern 923, venta hecha en 2023.
El mejor patrón es el 923 y su venta, chicos y chicas, fue por más de $223,000. La verdad que me ha sorprendido muchísimo que este cuchillo haya superado a la Dragon Lore Souvenir Factory New en su momento. O sea, wow. Top número 3. Ya empezamos con el podio, chicos y chicas. Medalla de bronce para el Karambit Blue Gem Factory New con el pattern 853. Venta realizada en 2023. Esta es una de las mayores ventas de forma no privada que tiene este cuchillo. Y hablamos de $232,000 por, sin lugar a dudas, uno de los mejores cuchillos del juego. Precioso, Factory New, como digo, y con un pattern muy, muy top tier 1. Top número 2. AK Case Hardened StatTrak Minimal Wear con el pattern Scar 661 y 4 Titan Holo. Venta hecha en 2022. $400,000 fueron aproximadamente lo que el comprador pagó por esta preciosidad. Y el precio actual de esta skin podría ser bastante superior. Por lo tanto, fue una compra hecha con cabeza y una compra, chicos y chicas, que ha aumentado sí o sí su valor, por lo que os voy a decir ahora mismo. Porque el top número 1, realizada la venta este verano de 2024, fue la misma AK, pero en este caso esta track Factory New con el pattern 661 sin las Titan Holo. Y esta es la mayor venta existente por $1,000,000. No se sabe exactamente cuánto ha sido el precio final, ¿vale? Porque se realizó de forma privada. La gente estima que ronda entre el 1,2 y 1,4, pero nosotros decimos que es más de $1,000,000. El comprador es alguien no conocido en la comunidad y su venta sigue siendo uno de los mayores misterios. Y eso ha sido este año. La verdad es que cuando se descubrió, es la única que existe en todo el mundo con este patrón. Y por lo tanto, pues todos los coleccionistas se volcaron. Sé que el pibe, porque hubo un montonazo de noticias, intentó venderla por 2 millones. Pero yo creo que se conformará, ¿no?, con ese más de $1,000,000. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que os haya resultado interesante. Si hay alguna venta que me he saltado, por favor, hacedmela saber en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!